Sensación extraña. ¿Sí? Sí, sensación extraña. Mucha gente opinando, pero casi todos opinando mal de Karim Benzema. Me ha sorprendido a mí, Josep, ¿eh? Es que puede estar todo el mundo mal, pero a Benzema se le ve más. Por eso, es extraño, yo creo que ya hay una sensación en el Bernabéu de que hay mucha gente del Bernabéu que le ha puesto la cruz. Pero cuando faltan goles, es verdad que siempre se busca el delantero también. Y es llamativo. Pero es cocido este empate, ¿eh? ¿Eh? La sensación es que también a Zidane se le ha criticado un poquito por no sacar antes a Asensio, por ejemplo, por los cambios. Creo que venía un poquito de resaca por el tema del Getafe. Muchas opiniones. Decía Zidane, con Susana Guas decía, es verdad, que cuando mejor estaba jugando el Madrid es cuando ha encajado el gol del Tottenham. Es verdad, sí, que el Madrid está jugando mejor y encaja, sí, el gol, ¿no? Pero vamos a escuchar a la gente. Venga. Venga. Chinito Aguirre. El Madrid empata 1, jarro de agua fría, no llegó la oleada final, no pudo ser, la tuvo todos los colores, pero que nada, que en el Bernabéu no hay manera. Benzema, que no mete ni uno. Falla en este equipo, escuchadme, callado. En este equipo falla, que falta un delantero. Y Benzema no es delantero. ¿Qué? ¿Fichar a Kane? En mayo quiero ver a más de uno de los que están sirvando. En mayo, vamos, Zidane. Hay mucho. Bueno, hombre, no pasa nada, se ha empatado. Es una liguilla, se ha empatado, no pasa nada. Pienso que el partido ha sido un poco difícil, pero Benzema podía mejorar. No sé para qué le han renovado. Hoy ha fallado, yo pienso que Benzema no ha estado... Benzema no ha estado fino y que luego a Marcelo se le ve en un estado de forma bastante bajo. Ahora, hay que hacer los cambios antes. Zidane hoy se ha equivocado haciendo los cambios tan tarde y Marco Asensio tiene que ser titular en este equipo, tío. Es el que maneja conjunto a Modric. Asensio, si es que no hay más, tío, son los dos. Benzema no hace nada. Oye, por lo menos Lucas Vázquez se deja su alma en el campo. Benzema no hace nada, Pedro. Los cambios se tienen que hacer mucho antes. Los cambios no del 75-80. Y van varias temporadas que el Madrid no tiene un 9. Hace falta alguien como Hugo Sánchez, ¿sabes? Un 9 que le pongas la pelota y sea un killer. Hace falta un killer. Benzema. ¡Hasta loco! ¡Falta Morata! ¡México! ¡Búscamelo! Chicharito, y luego sale aquí, Benzema no pinta, discúlpame. Salió corriendo, te digo lo que pasa, salió corriendo por el dinero. Que se queden, hay que buscar el puesto. Pero pobre Chicharito, ¿por qué? ¿Chicharito, qué pasó con Chicharito? Porque era un tío de México que decía que tiene que volver un tío como Hugo Sánchez, y ha venido otro a decirle, sí, mexicano, búscalo en México. Y le dice el otro, pues Chicharito, le dice, y otro salta por ahí, pues es mejor Morata. ¿Mm? Y dice, pues Morata se fue por dinero, o sea, al final... Ah, sale, sí, la fue gente. Por dinero o Morata, claro, no Chicharito. Sí, no, ya. Sí. O sea, al final la gente sale y grita mucho el chiringuito, porque nos quieren muchísimo. Y Chicharito. Las dos cosas. Y Morata es recurrente, ¿eh? Sí, Morata. Morata siempre funciona. Sacas a Morata ahí. Chicharito. A lo mejor ni le ven. Voy a aprovechar para decir una cosa. Me llama mucho la atención. No soy familia de Chicharito ahora mismo. No tengo ningún vínculo familiar con Chicharito. El vínculo con el apellido duro que tiene Chicharito no es con este duro de aquí. Ya que pasaba Chicharito por aquí. ¿El apellido es duro? ¿Está más duro? No, que está una Chicharito. Chicharito ya se pilla duro. Pero Chicharito puede ser pronto, pues es el gag de las 12:44. Pero es verdad que enseguida nos cuentan. Siéntate, Edu. Nos cuentas más cosas. Chicharito no sale ya toda la temporada. Yo no sabía ni qué tiene. Muy bien, duro. Brillante. Venga, tenemos un consejo de los buenos. Alex, ¿qué nos cuentas? Venga, dinos. Vamos con un consejazo, porque seguro que como Griezmann en el último anuncio de Gillette, muchos de vosotros seguís poniendo caretos en el espejo cada mañana al afeitaros, intentando llegar a cada pelo. Pues a todos vosotros os reto a subir a Primera División con la nueva Fusion ProSil y su tecnología Flexball, con un cabezal pivotante que se adapta a los contornos de la cara, logrando un máximo contacto para el afeitado más cómodo y apurado. Además, los recambios Fusion ProSil combinan las mejores hojas de Gillette con una doble banda lubricante antes y después de las hojas, que protege tu piel de la irritación en cada pasada. Y atentos, porque los que ya tengáis en casa cualquier máquina Gillette Fusion de 5 hojas, podéis probar los nuevos recambios Fusion ProSil sin necesidad de comprar un nuevo mango, ya que son totalmente compatibles. No te quedes atrás y atrévete con el afeitado más avanzado de la mano de Gillette. Ahí estamos. Claro que sí, muchas gracias. Pero no te quedas abajo, Edu, te noto abajo. No, es que estoy escuchando. Que no pasa nada, el Madrid está empatado con 7 puntos ahí. Sí, no, yo creo que el Madrid... Ha empatado también el Dortmund. Se relaja de vez en cuando el Madrid, Josep. Hay 10-15 minutos en la primera parte que se relaja, 10-15 minutos en la segunda que se relaja. ¿No ha sido el golpe del gol?
Sí, no, antes ya estaban... No, pero no relajarse, Edu, es que es imposible el ritmo que estaba llevando. Por eso, pero creo que es normal, creo que hace 6 meses el Madrid era el mejor o uno de los mejores equipos de la historia, sí. Y que es normal que al final te relajes. Tampoco estoy de acuerdo con Quique de Lucas, no existe ningún jugador, Quique, que con 20 años tenga el mismo físico o la misma chispa que con casi 33. Pero es que esto lo he dicho yo, ¿eh? Claro, por eso te digo. Yo digo que el Cristiano Ronaldo que hay hoy no es el que se firmó. Es otro Cristiano Ronaldo. Eso es lógica, ¿no? Y eso es lógica. Dice Álvaro, es mejor. Bueno, claro, es más determinante. En mi experiencia. Es mejor que el que vino. Elige mejor los esfuerzos. Exacto. Es un jugador que ya se conoce. Mucho más eficaz. Pero eso le pasa a Messi también. ¿Es mejor? Para este Madrid, lógicamente, sí. Para el momento, porque lo necesita. O sea, ahora mismo este Madrid necesita un Cristiano. Porque no tiene un killer, no tiene un jugador que sepa definir o que cada cinco meta cuatro, ¿no? A mí me da igual que haga muchas filigranas como en el Manchester, o que se le eche por atrás o para adelante y tal. Es que este tío te está decidiendo Champions League y ligas constantemente. Vale, pero... Y va a recibir el Balón de Oro y The Best... Y parece que se lo han regalado por ir andando. Vale, pero ahora está sufriendo, mira, ahora está sufriendo la falta de chispa de otros jugadores porque no le llegan balones. Ah, pero entonces ya entonces, no es Cristiano. Como no le llegan balones, Cristiano Ronaldo no puede explotar lo que él tiene ahora mismo. ¿Qué es lo que tiene? El remate. Claro, porque él ha servido. Como no le llegan balones, se desespera, no está en el partido, no está ausente. Es que no está jugando la falta de acierto, porque hoy ha tenido 5 o 6 claras de ocasiones de gol. Yo no creo que sea la frescura física. Falla una muy clara en Getafe, pero luego termina acertando. No, pero si hoy ha tenido 4 o 5 y Oriol ha sacado 2 o 3. Le falta el puntito de chispa esa. Yo no creo que le falte chispa, le falta acierto. Aunque sean los 5 partidos que no... Vamos a ver. Hay que medirle con justicia. Yo creo que Cristiano el otro día gana el partido en Getafe, sí. Un gol suyo. Hoy los balones que le ha llegado ha estado bien. Harry Kane, todo el mundo habla que es el delantero más en forma de Europa. ¿Y qué ha hecho Harry Kane? Los remates, que dos paradores de Keylor. Ya está, ha tocado 3 balones dentro del partido. No sé, vamos a medirle con justicia, ¿no? Harry Kane es el jugador más en forma por méritos propios del fútbol europeo, el delantero más en forma. Sí, sí. Y pues, han estado ahí, no sé. Yo creo que yo no le veo tan mal, sinceramente. No, yo le veo bien físicamente. Yo le veo generando sus situaciones de área que genera siempre. ¿Que está menos acertado de lo que nos tiene habituados? Sin duda. Sí. Y bueno, lleva un gol en Liga. Y es casualidad. Y 5 en Champions. Y el gol de Benzema hoy que no ha entrado, es casualidad. Que lo pregunto, que a lo mejor lo es. Claro, que no es normal, que él suele ser mucho más eficaz, pero yo no creo que sea una cuestión de... A lo mejor es de feeling, de chispa. De sensaciones. Es que el fútbol... Joder, tú sabes que el fútbol muchas veces está bien físicamente, estás entrando bien. Que él no tiene esa sensación, no la ha encontrado todavía. No estás con esa confianza que te da el estar haciendo goles, el tener el timing bueno de la definición. No, estoy seguro que a nivel de confianza la sanción el remate, daño, el remate de cabeza... Y la sanción le ha hecho daño. Sin duda, claro que sí. Le rompe la trayectoria, le rompe el ritmo ahí. Además, se siente perseguido y hay un punto psicológico también. A él le distrae. Fíjate que el otro día, no sé si fue el otro día, anteriormente también la han podido expulsar. Hoy esa trifulca que ha tenido, pues depende de la perspectiva del árbitro, también te echa. Pero eso es que siempre es Cristiano así. Cristiano siempre... Ya, pero que me refiero... Forcejea, se enfada si no marca. Cristiano del Manchester, el del Madrid cuando llegó y el de ahora. Pero el ejemplo del estadio... Ambición pura. Y Cristiano pelea contra él mismo, cada partido. Sí, pero compite fíjate, contra él mismo. El estado de ánimo de Cristiano, fíjate en el gol que falla, bueno, que la tira al palo y luego Benzema la falla, la rabia esa que tiene. Pero siempre está así. Llevamos 7 años hablando de lo mismo. De las caras de Cristiano llevamos tiempo hablando. Y el día que no metes porque está ansioso. Y el día que metes porque es insaciable y qué bueno es, porque es insaciable y siempre quiere más. Pero sí, siempre está igual. Él siempre está igual. Su manera de competir es esa. Y es así, a mí me gusta que tenga ese hambre, ¿no? Y en cuanto al desarrollo del juego, yo creo que hoy el Real Madrid empezó muy bien el partido contra un gran equipo y Pochettino para mí fue muy inteligente. Él sabía, porque tú tenías un equipo que lleva la iniciativa en la Premier, tú lo sabes. Sí. Hoy ha dicho al Madrid no le puedo quitar la pelota, tengo que jugar a otra cosa. Y ha dejado 2 delanteros descolgados, con lo cual cada vez que Casemiro estaba por delante de la línea de la pelota, cuando había robo había 2 contra 2. En... Y por eso le ha hecho tanto daño a la contra el Tottenham cada vez que ha podido salir.
sin más. Y... Pero y le ha faltado un jugador clave para ellos a la contra, que es Dele Alli. Sí, Dele Alli faltaba, claro que sí. La mitad del Tottenham en ataque. Pochettino para mí le gana la partida hoy. Todo el arma decretado con Cristiano Ronaldo, yo no lo veo por ningún lado. Yo sé que hay gente que... Que tiene las columnas hechas, hasta esto que se pone en las lápidas. No, pero... Porque de Cristiano ya lo que me extraña es que no... Si a ti cuando sale de Cristiano, yo te digo, sinceramente, yo creo que la gente con Cristiano... tiene muy clara y muy definida la transformación que ha ido adquiriendo. Y si ha ido un tío del que no se sospecha en el Madrid, es de Cristiano Ronaldo. A pesar de que la gente haga siempre aprender, ¿qué le pasa a Cristiano? ¿Qué le pasa a Cristiano? O sea, pues, claro, a Cristiano le pasa que lleva un gol en Liga, cuando normalmente lleva 10, los 10 que lleva Messi, los 10 que lleva Messi. Y hay una serie de cuestiones que yo creo que... Cuando al equipo del Madrid le está costando meter goles, pues te fijas en Benzema y en Cristiano, es normal, ¿no? No, sobre todo ellos, aunque ellos están físicamente peor que ellos seguramente, ¿no? Sí, pero yo hay una cosa que sí que estoy de acuerdo con Quique, es que a Cristiano no le están llegando tan buenos balones, sobre todo desde las bandas. No está jugando bien el equipo. Claro, eso te voy a decir, y lo peor no ha llegado. ¿Cómo lo peor no ha llegado? Lo peor no ha llegado porque es muy claro porque el Madrid no gana en casa, ¿no? El Madrid ahora está jugando equipos muy buenos que no tienen espacio a sus espaldas, con lo cual el Madrid no tiene ese jugador que en 20 metros, en 10, no, sí los tiene, pero no están finos, con lo cual les está costando mucho generar ocasiones de gol porque no tiene esos 20 metros detrás de las espaldas ya. Es que si tú lo ves, Tottenham se mete ahí y ya no solo Tottenham, incluso todos los equipos que van a jugar en el Bernabéu, ¿no? Claro, necesitas jugadores que sepan romper líneas con balón, una pequeña conducción los tiene, porque Modric y Isco yo creo que son buenos jugadores para eso, ¿no? Pero no están bien, entonces claro. A ver, Juanma Rodríguez, vete, Juanma. Cocidito madrileño, repicando en la parrilla. Es que le veo desde ahí y le digo, vente arriba, hombre, no pasa nada. Pero, Juanma, lo que no puedo es irme comiendo niños cada noche, porque yo no me gustan los niños, ni para comérmelo siquiera. Yo creo que ha sido un empate justo, Josep, me parece, ¿eh? En líneas generales sobre el partido, me parece que ha sido un empate justo. Ha podido ganar el Madrid, ha podido ganar el Tottenham, que me parece que es un magnífico equipo, entrenado por un gran entrenador. O sea que no tengo nada que achacarle al resultado. ¿Qué me pasa? Golpea la camisa. Que me parece que ha sido justo. No... Y en realidad esto está ya más o menos sentenciado, ¿no? Porque luego el Borussia pues nos ha echado una mano empatando en un campo que yo creo que en teoría tiene que ser fácil, o sea que realmente yo creo que Tottenham y Real Madrid se van a jugar. Defiende a Benzema, venga. Ah, Benzema. Bueno, Benzema le defiende su fútbol, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que hay un sector del público del Bernabéu que le ha pillado la matrícula. Y la gente del Bernabéu, cuando le pilla la matrícula a un futbolista, pues tiene fijación. O sea, eso ya no... Le pasó a Manolo Velázquez, que en paz descanse. Le pasó a Rafa Martín Vázquez, que un día estuvo aquí con nosotros. Además, el Bernabéu en general, la generalidad siempre acarrea un poco injusticia, ¿no? Pero en general la toma con aquellos jugadores que están especialmente dotados desde el punto de vista técnico. Es decir, que son jugadores que hacen magia sobre el campo. No es un... Es un campo que le gusta más el jugador bravo, el jugador que se deja la piel sobre el terreno de juego o que por lo menos aparenta que se deja la piel sobre el terreno de juego. Eso es muy ovacionado y muy aplaudido y vitoreado en el Bernabéu, ¿no? Y Benzema, pues es que Benzema, pues es Benzema. Benzema lleva siendo desde el año 2009 ese jugador. Benzema no es un delantero centro clásico. Claro. Creo que si le quitamos el 9 y le ponemos, por ejemplo, un 10 o un 11, a lo mejor cambiamos un poco la opinión que tenemos a propósito suya, ¿no? Lo que dice hoy... Juanma es interesante, ¿eh? Bueno, sí. Pues que hubiese fichado un 9. Los jugadores más pitados han sido los jugadores más técnicos en el Bernabéu. Sí. Es verdad. No. ¿Sabes lo que pasa? Los más técnicos y que no corren. Que parece displicente, ¿no? Pero también, porque Cristiano Ronaldo es muy jugador. El que se pega 15 carreras y casi llega. Pero no llega ningún balón, pero corre 15 veces. Estás diciendo que en el Madrid. Y el Bernabéu aplaude eso. Sí, siempre en el Madrid. Pero Cristiano tiene técnica y además corre. No, Álvaro. Sí. No, sí, sí. No, no. Sí, sí. Dame nombres. Villarroya, Mikel Lassa, etcétera, etcétera. Jugadores. Ya.
Jugadores que un abrazo para Villarreal, que además no, está diciendo que los jugadores del Madrid... Jugadores con mucho trabajo también, pero que también ha sido... En el Bernabéu ha sido pitado casi todo el mundo. Pero consideraban que no tenía el nivel para estar en el Madrid. No, en algún caso, el público consideraba que... Yo lo que creo que hay que dejar de poner un... Luis Enrique, cuando estaba en el Barça. Hay que dejar de poner una línea en los jugadores talentosos o los jugadores que trabajan. Es que tienen que coexistir. Claro, pero lo que dice Juanma es verdad que a Benzema... parte del público del Bernabéu le ha pillado la matrícula. Y es también por la sensación de que no acaba, sube la camiseta. Pero yo creo no que muere ese, en el campo. Yo creo que ese Benzema ya se quedó atrás. Pero ahora es verdad. Sinceramente. Ahora, ya, pero hay gente que se ha quedado con el Benzema de antes, ¿eh? Porque este Benzema trabaja más que antes. Benzema sí marca. Benzema marca 10 goles. Es otro Benzema. 10 goles más cada temporada. Y corría lo mismo que corre, no lo criticaríais. No, bueno. Simplemente yo creo que se le critica por un tema de goles. Se le critica hoy porque el equipo no gana. Por eso te digo. El análisis que hemos visto ahí no va más allá del resultado. Pero por si Benzema hace el mismo partido de hoy y mete el gol de cabeza habiendo fallado al otro, es buenísimo Benzema porque el mismo Benzema juega y hace jugar. Porque el mismo partido. Pero hay dos jugadores que, con los que la afición tiene, está ahí obsesionada, que es Benzema y Bale. Son los dos jugadores que, oye, por lo que sea, el público siempre que el equipo va mal, salen dos nombres. No, hoy yo estoy de acuerdo con Jota y con Álvaro. Yo creo que si hoy enchufa una de las dos que tiene... Bueno, claro. Tres. Es que no la ha enchufado. Es que no la ha enchufado. Es que la teoría se viene abajo porque no se ha enchufado. Vamos a ver. Es que nada en la vida es casualidad. Nada en la vida es casualidad. Y hay un debate y una contestación cíclica hacia Karim Benzema, cíclica. Es que después de esto estoy convencido que habrá tres o cuatro actuaciones estelares de Karim Benzema y volveremos a hablar de un jugador diferente, de un jugador que dibuja en el campo cosas que permite que el Real Madrid tenga una expresión que es la leche, pero luego el instinto natural primitivo que tenemos todos, coño, es que eso hay que meterlo y ya está. Eso hay que meterlo y ya está, porque a mí, ¿quién me quita hoy la teoría antes de irme a la cama de que el partido no lo ganas porque hay dos errores inaceptables a este nivel de un tío que está en el área sin mayor oposición? Lineker dice ahora, Lineker en un tuit dice, soy yo o Benzema está un poco sobrevalorado. Un gol de vez en cuando en un equipo tan fuerte como el Real Madrid no es nada especial. Decente, pero no genial. Bueno. O sea, que un delantero tiene que meter goles está en el Real Madrid. Bueno, escúchame, Alfredo, ¿a ti te parece que...? No le haces caso a Lineker. ¿A ti te parece? Álvaro. Digo, no, es que... No sé, yo... Sobrevalorado después de todos estos años con... No sé, o sea... ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a sobrevalorado? ¿En cuanto a qué? ¿Un jugador decente le parece Benzema solamente? Yo estoy en desacuerdo totalmente. Pensaba que no querías contestar a... No, porque el argumento de Alfredo en cuanto a esto dice que ese gol hay que tener, ¿cómo has dicho? Instinto, ¿no? Sí, instinto asesino. ¿Te parece que Cristiano tiene instinto asesino? El que más, ¿no? Y el otro día en Getafe, si empatas después de haber fallado el gol ese que falla, hubiese dicho lo mismo de su instinto. Pero los jugadores fallan. Hay una diferencia, que eso a Cristiano se lo ves. Eso a Cristiano, los jugadores eso, a Cristiano eso a Cristiano se lo ves una vez y vas a tardar un ratito en verlo. Y a Benzema también. No. Porque el debate Álvaro, 20 segundos, un consejo este. Contesta duro. Menudo viajecito. Vengo cargado de ganas de verte. ¿Y seguro que sigues cargado de colesterol alto? Poca broma. Se puede acumular en tus arterias, pero Danacol y yo te ayudaremos. Danacol reduce tu colesterol alto hasta un 10% de forma 100% natural. Alimento reconocido por la Fundación Española del Corazón.